Estamos de regreso y queremos contarle que en Chile hay solo un 13% de mujeres parlamentarias, el promedio más bajo de América del Sur. ¿Cuánto influye realmente el sistema de cuotas y qué se puede hacer para modificar esta baja representación femenina en la política? Queremos conversar sobre este asunto y es por eso que estamos con Epsi Campbell. Ella es precandidata presidencial de Costa Rica, además una mujer con una vasta trayectoria en política, brevemente es investigadora y activista de los derechos humanos de las mujeres. Fue presidenta del Partido Acción Ciudadana, diputada nacional. Epsi, buenas tardes. Con todo este currículum me estoy intentando demostrar que has logrado superar la barrera quizá del machismo y la discriminación. ¿Cómo ha sido para usted trabajar en la política en América Latina siendo mujer? Bueno, muy buenas tardes. Realmente es una gran oportunidad poder ingresar a la política y enfrentar los obstáculos que definitivamente existen diferenciadamente para hombres y para mujeres. Sin embargo, yo creo que ha habido un cambio cultural importante, que cada vez son más las mujeres que no solamente ingresamos, sino que logramos hacer una trayectoria política y tener un reconocimiento de la ciudadanía, que quizá es el tema más importante, poder acercarnos, tener una visión diferente, una visión que nos permite, desde esa socialización que tenemos como mujeres, enfrentar las prioridades y los problemas con una perspectiva, yo diría, más humana. Así que el camino no ha sido fácil, nada en la vida es fácil, pero me permite hoy estar optando para una candidatura presidencial para ser la primera presidenta de Costa Rica. Bueno, nosotros en Chile, yo le comentaba usted fuera de cámara, ya tenemos la primera mujer presidenta. ¿Por qué es más difícil involucrarse en la política para una mujer que para un hombre? ¿Sencillamente por machismo o es porque pesan otro tipo de factores como, por ejemplo, el estar cercano a la familia, a los hijos, al deber de la casa? ¿Qué factores influyen en eso? Es una combinación de factores las que influyen. En realidad, las mujeres tienen que demostrar en casi todos los espacios en donde participan que tienen más y mejores capacidades que cualquiera. La exigencia, los niveles de calidad para las mujeres son diferentes. Hay obstáculos dentro de los propios partidos políticos que no les permiten llegar de la misma manera que los hombres. La sociedad en general espera que las mujeres podamos cumplir con todos los roles haciéndolo de manera perfecta. Entonces, por supuesto que los hombres la tienen más fácil. Ellos pueden entrar a la arena política solamente respondiendo por su vida política, y en las mujeres siempre está todo sobre la mesa: la vida personal, la vida política, la vida profesional. Así que en ese sentido yo creo que es un poco más difícil. No obstante, como dije anteriormente, yo cada vez miro que más mujeres se atreven y cada vez más la sociedad califica positivamente esos esfuerzos de las mujeres por llegar al poder. ¿Qué opinión tiene usted respecto de, por ejemplo, entablar lo que se ha discutido en Chile, una ley de cuotas? Es decir, exigirle a cada partido político que tiene que llevar una cantidad fija de mujeres. Eso lo que hace es facilitarle a muchas mujeres buenas que están dentro de los partidos políticos el camino para acceder a esos puestos de representación. En mi país existe una ley de cuotas que exige a los partidos políticos colocar al 40% de mujeres en los puestos de elección popular. Y lo que se ha demostrado en dos periodos consecutivos que se ha aplicado esta ley es que las mujeres tienen tan buena calidad como los hombres, o sea que la cuota no hizo que las mujeres fueran de una calidad diferenciada. Yo creo que lo que ayuda es justamente a enfrentar el obstáculo histórico y cultural de que las mujeres son para unas ciertas labores y que la política es un asunto de los hombres. Usted, Epsi, ha sido invitada por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales a presentar un libro que se llama Mujer y Política, el impacto de las cuotas del género en América Latina. Si nos pudiera hacer un resumen de qué trata el libro. Esta publicación lo que trata es justamente hacer un análisis de cómo contribuyen las cuotas a mejorar la cantidad de mujeres en el poder político, principalmente en el poder legislativo. Es una publicación que además hace un análisis comparativo de cuáles son los países que tienen mayor y mejor representación política y cómo en aquellos países en donde se ha implementado una cuota ha aumentado cuantitativamente la participación de las mujeres. También hace un análisis sobre la calidad de la política de las mujeres y cómo esta participación ha permitido que otros temas que antes no eran discutidos en los poderes legislativos sean producto del debate permanente. Particularmente los ejemplos de Chile, con la presidenta Bachelet, en Argentina, Cristina Fernández, y me amplío en el espectro de Alemania con Angela Merkel, ¿cuáles han sido los resultados de esas mujeres gobernando? ¿Se ha comprobado lo que usted señala?
o cuál es un poco el análisis que se puede hacer cuando la mujer llega al gobierno? Cuando la mujer llega al gobierno, llega con toda su socialización de género. O sea, cuando usted hace su trabajo como periodista, usted viene aquí después de haber sido socializada como mujer. Entonces hay una perspectiva de esa socialización que coloca en la práctica. Temas relacionados con el cuidado de los niños y las niñas, temas relacionados incluso con el cuidado del ambiente, con la responsabilidad del bien común, más allá de intereses de sectores económicos específicos, han hecho que las mujeres que llegan a estos puestos de poder haya un cambio cualitativo importante. Las mujeres en general, muchas de ellas llevan el tema de las mujeres en la política, de más mujeres en los puestos de gobierno, una perspectiva que les permite tener un trato más humano con la ciudadanía, y yo creo que, por supuesto, todas las mujeres que están en puestos de dirección no son comparables, cada una tiene su perfil, y eso así es igual que con los hombres. Yo sí creo que ha habido un cambio cualitativo con mujeres en la política, que además han sido sensibles y comprometidos con los temas sociales, que hombres en el pasado no han hecho. Pronto viene la Cumbre de las Américas en Trinidad y Tobago. Uno se pregunta si acaso este tipo de encuentros dan espacio a que se trate temas, por ejemplo, de la mujer participando en la política. ¿Son estos temas de interés en este tipo de reuniones? ¿Qué percepción tiene usted? Históricamente no han sido temas de interés. En realidad se trata, comillas, de los temas más globales, de la crisis económica global, se trata de temas relacionados con el calentamiento global, otros temas que se consideran temas más importantes. Sin embargo, una buena mirada a la política nos permitiría ver que es tan importante la incorporación de mujeres, no solamente de los temas de mujeres, no solamente en estos espacios porque sí, sino también porque el crecimiento económico y el bienestar de la gente está directamente relacionada con que la mitad de la población tenga igualdad de oportunidades. Esto no solamente mejora la condición individual de las mujeres, sino que la de sus familias y de la sociedad en la que está participando. Epsi, vamos a seguir muy atentos a lo que ocurra con usted. Ya me señalaba ella fuera de cámara, ella tiene que ir en su país, en Costa Rica, a elecciones primarias, y si es que las gana, va en febrero a las elecciones presidenciales. Desde ya, mucha suerte, le agradecemos muchísimo su presencia en CNN Chile. Gracias por venir. Muchísimas gracias.